Bueno, vamos a comenzar entonces por dedicar todo mérito que pueda derivar de nuestro shiur. ¿Cómo? Un beso grandote. Vamos a empezar entonces por dedicar todo mérito que pueda derivar de este estudio que compartamos con ayuda del Creador a la curación completa en cuerpo y en alma, para que las dolencias del cuerpo y las angustias del alma de nuestra Javerá Shoshana Hana, de nuestra Javerá Rosana, pasen y la dejen estar completamente sana y plenamente luminosa y llena de fuerza para hacer bien. Shalom Emiliano. Ven, siéntate tú también aquí con nosotros. Es precioso esto de estar viéndonos de esta manera. ¿Se me oye bien? Si me queréis confirmar si se oye bien, entonces empezamos a entrar en tema despacito. Oh. Eso. Bueno, entonces sí, shalom a todos. Gracias, Emiliano. Shalom a todos. Estamos hoy en la semana del año, en una semana del año muy emocionante, porque es la semana del año en que ha culminado la festividad de Sukkot. Y la festividad de Sukkot, la festividad de los tabernáculos, acerca de la cual algo hablamos la semana pasada, cuando estaba empezando apenas, culmina con un día que llamamos Simchat Torah en hebreo, la fiesta de la Torah, y es el día en el cual rendimos homenaje más vivencial posible a la ciclicidad del tiempo tal como está explicada en la Torah y en la Kabbalah. ¿Qué quiere decir a la ciclicidad del tiempo? Nosotros sabemos que la Torah, cuyo nivel de codificación más profundo es lo que llamamos Kabbalah, está dividida en 53 porciones, una por cada semana del año, y cada una de estas porciones está dividida, como hemos dicho, en 7 partes, una para cada día de la semana. O sea que a lo largo de todo el año, nosotros vamos discurriendo por el sentido de cada día del año a partir de la lectura de lo que la Torah tiene para enseñarnos, prevenirnos, instruirnos para ese mismo día. Es un sistema de mapa maravilloso que el Creador pone a nuestra disposición para que en ningún día estemos perdidos. Este día de Simchat Torah, que en la tierra de Israel tuvo lugar ayer, en el resto del mundo tuvo lugar hoy, es el día en que terminamos de leer la última sección de la Torah, esos 41 versos últimos en el Deuteronomio, que comienzan en el Deuteronomio capítulo 33, verso 1, y que culminan con la partida, el fallecimiento y la partida de Moshe, de Moisés, de este mundo al mundo por venir, tras que le fuera permitido ver la tierra de Israel desde lejos. Y entonces de pronto, quienes venimos, bien, bien, Chevy, a mí me sabe bien que sea cuán cómodo posible para vosotros. Yo de esta manera, con luz baja, veo apenas siluetas, pero os imagino de todos modos. Y estoy muy feliz de teneros cerca. Decíamos que llegamos, hemos seguido durante un año entero todo el relato bíblico, ese relato bíblico que se proyecta sobre cada año de existencia del mundo y cada vez de un modo distinto. Y allí es donde aparece la Kabbalah para iluminar los significados eternos y permanentes y trascendentes de cada relato bíblico. Y culminamos todo un año y fuimos viviendo todo lo que sucedió junto con los propios personajes que conocimos. Hace un año estábamos intentando identificarnos con el primer hombre, con Adán y con su esposa Javá, y con las primeras 9 generaciones de la Tierra. La semana siguiente nos identificamos con la historia de Noaj, de Noé, y con cuánto le acompañó. La semana siguiente llegamos a Abraham, y así sucesivamente llegamos luego a la tierra de Egipto, a Mitzrayim, al tiempo y a la etapa vital de las opresiones, de la oscuridad. Por fin, ya en el libro de Éxodo,
Llegó el momento de la gran liberación con 10 azotes que tienen que ver, por supuesto, con las 10 sefirot acerca de las que vamos a empezar a estudiar hoy un poco más en profundidad con la ayuda de Hashem. Y luego acompañamos al pueblo de Israel, a ese pueblo paradigmático, esas 600.000 almas que son germen de la sacralidad que luego ha de proyectarse para siempre. Los acompañamos en un tránsito de 40 años por el desierto. Y de pronto, ahora por fin, nos encontrábamos al fin del Deuteronomio, nos encontrábamos allí frente a la ciudad de Jericó, de Jericó, pero del otro lado del Yardén, del río Jordán, justo en ese lugar acerca del cual os he comentado que se puede ver ese punto desde la casa de mi amigo Rav Moshe Stroy, en un asentamiento que lleva el nombre de Mitzpe Yerijó, el observatorio de Yerijó, y desde allí se puede ver todo ese punto en el que nos encontrábamos al terminar el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Y de repente va a suceder que de una semana para la siguiente terminamos allí, y oh cosa terrible, algo que puede llegar a ser hasta emocionalmente devastador. De pronto estábamos ahí, es como si estuviéramos jugando al ludo y faltaba una casilla para ganar. Y de pronto tiramos los dados, y los dados nos hacen caer donde se nos envía de vuelta el punto de partida. Volvemos al Génesis, volvemos al primer capítulo del Génesis. Volvemos al inicio de la creación. Y nos sienta terrible por un instante. Porque es como decir, hemos recorrido todo ese camino, y de pronto estamos de vuelta donde, en el punto de partida. Es en estos días precisos, ayer aquí en la sinagoga nuestra en Carmiel, cuando leímos toda la parashá, toda esta última sección de la Torá, había una emoción increíble en el ambiente, y cuando terminamos, de pronto explotamos en alegría y tiramos caramelos y le dimos a todos los niños para leer su propia porción de la Torá. Y tras ello, leímos, volvimos al inicio, trajimos todo el rollo para el otro lado, volvimos al inicio y nos pusimos a leer desde el inicio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Y allí viene el gran desafío de la comprensión. Porque tenemos que saber que nunca volvemos al mismo lugar. Nosotros navegamos en espiral por los años de nuestra vida. Y nunca vamos en el mismo plano. Siempre vamos en la espiral o hacia arriba o hacia abajo. Y básicamente el hacia arriba o hacia abajo depende de una decisión consciente nuestra a cada instante. Solo que muchas veces no es del todo consciente. Y en general nos dejamos llevar por una inercia en la que creemos que todo sigue igual, pero en realidad está yendo hacia abajo. Cuando estudiamos Kabbalah, Baruch Hashem, observamos que somos capaces de adquirir las herramientas para tornar consciente la elección vital de cada instante y asegurarnos que esa espiral vaya de abajo hacia arriba. Entonces sucede que hoy nos habíamos propuesto, de acuerdo a un calendario muy básico, muy emborrador que asumimos para estos encuentros felices de los miércoles, hoy nos habíamos propuesto compartir un estudio básico de una introducción a las 10 sefirot, a las 10 herramientas o recipientes que el Creador dispuso, las 10 sintonías, las 10 longitudes de onda que el Creador dispuso para que su luz sea transmitida, la luz del infinito sea transmitida desde los mundos superiores, allá en la cima de la creación, hasta los mundos inferiores, densos y oscuros, hasta nuestra propia existencia densa y material. Y como hemos aprendido, y lo decimos siempre en la introducción, que debemos vivir en función del tiempo, debemos vivir con el tiempo, debemos estudiar los contenidos que nos toca estudiar a partir de los contenidos en que nos encontramos en la lectura de la Torá, es bueno que hallemos un modo de realizar una introducción y compartir una introducción a las 10 sefirot o al desarrollo de la creación a partir de la nada para dar lugar a este todo que conocemos, ex nihilo y yesh me'ayin en hebreo, que podamos hacerlo a partir de la conexión entre la última parashá de la Torá y la primer parashá de la Torá,
entre el final del Deuteronomio y el inicio del Génesis. Decíamos, tenemos un estudio hecho a partir de una de las formas de esta unión, que luego voy a buscar el link, la conexión, el vínculo en internet a ese estudio, y se los voy a brindar para no repetirlo ahora, una conexión entre las tres últimas palabras de la Torá, que dicen Le'ainei kol Israel, para los ojos de todo Israel, y las primeras tres palabras de la Torá que vienen a continuación en el sistema de ciclos, que son Bereshit bara Elohim, en el principio creó Elohim. Hoy vamos a estudiar la conexión entre el final y el inicio de un modo diferente. Vamos a ir al inicio de la última sección de la Torá, lo que leímos ayer en todas las sinagogas, y a continuación vamos a ir al primer capítulo completo de la Torá, el primer capítulo del Génesis, y vamos a descubrir de algún modo que el primer capítulo del Génesis está todo él entero sintetizado en la frase con que abrió el final de nuestra lectura de Deuteronomio. Espero no haber sido muy confuso en esto. ¿Se entendió lo que quise decir? Porque esto es apenas el título de lo que vamos a estudiar. ¿Se entendió la idea? De las 53 secciones que hay en la Torá, hemos leído la última en el día de ayer. Entonces vamos a conectar el verso que abre esta última sección de la Torá, que está en el Deuteronomio, capítulo 33, verso primero. Lo vamos a conectar con el desarrollo que hay cuando completamos la vuelta y desde el final de la Torá volvemos al inicio y tenemos con nosotros el relato de la creación. Espero que se haya comprendido la idea básica, porque nadie me contesta ni en voz alta ni por escrito. Este verso que abre la última sección de la Torá y que hemos leído en el día de ayer dice así. Lo leo en hebreo, lo traduzco y pasamos a explicar con vuestro permiso. Naturalmente, como siempre, son bienvenidas las interrupciones que vengan a reclamar una explicación, porque lo que estamos buscando no es hablar en términos muy místicos y muy incomprensibles. Sí, ok, Chevy, me parece muy bien y agradezco la gestión que haces. Lo que estamos buscando no es dar aguas oscuras que parezcan muy místicas, sino comprender juntos los temas fundamentales de los que hay que tener conciencia para poder elevar nuestra propia vida, para poder elevar el desempeño y el desarrollo de nuestras almas en esta vida en la que hemos venido a cumplir una misión. Dice entonces el primer verso de la última parashá de la Torá, de la parashá que se llama Vezot HaBrajá, y esta es la bendición. Vezot HaBrajá asher berach Moshe ish ha-Elohim et bnei Israel lifnei moto. Literalmente este verso se traduce así. Y esta es la bendición que bendijo Moshe, Moisés, el hombre de Elohim, a los hijos de Israel antes de morir. Antes de morir él, antes de morir Moshe. Y a partir de allí va a venir toda la serie, todo el desgranado de las bendiciones de Moshe y todas las últimas advertencias que debe hacernos. Pero como tantas veces sucede en la Torá, hemos aprendido que les pido disculpas, la computadora en la cual yo los estaba viendo a ustedes se me apagó en este instante por alguna razón. La estoy encendiendo nuevamente, pero entre tanto no los veo y no tengo el chat. De modo que si hubiera algún mensaje muy urgente, les pido por favor llamarme por teléfono, mientras tanto, hasta que yo pueda aparecer nuevamente en el chat. Decíamos entonces, les pido disculpas, hemos aprendido que el primer verso de la Torá, si supiéramos estudiarlo en toda la profundidad que puede ser estudiado, con todas las herramientas de Kabbalah utilizadas certeramente y en su máximo potencial, adentro del primer verso de la Torá, que dice en el principio, creó Elohim los cielos y la tierra, podríamos encontrar la Torá entera, podríamos deducir de este verso la Torá entera. Y nos dice el Gaón de Vilna que más aún, si tuviéramos la suficiente habilidad y el suficientemente eficiente desarrollo y desempeño con las herramientas de Kabbalah, de la primer palabra de la Torá, que es Bereshit,
que se traduce por en el principio o por con el principio, de esa primer palabra de toda la Torá podríamos deducir la Torá entera. Y aún de la primer letra de toda la Torá podríamos también deducir la Torá entera, sin lugar a dudas. Tengo una mala noticia, no tengo... Se me ha vuelto a apagar el laptop en que lo estaba viendo ustedes hasta recién, por lo que parece que no los puedo, no tengo manera de verlos provisoriamente. Voy a abrir el chat en la máquina que está funcionando y es de la cual estoy transmitiendo, y por favor sigamos comunicándonos entonces por escrito. Pido disculpas por el incidente, la verdad es que nunca se había apagado esta máquina y si no lográramos rescatarla sería una pérdida enorme, de modo que espero que logremos rescatarla muy pronto. A ver, bueno, entonces paso a estar disponible en el chat, al menos, espero, Chevy, que tú me estés viendo. Y continuamos entonces adelante, mis disculpas. Vezot Habraja, entonces, pero voy a hacer un único intento, si me perdonáis, por si fuera algo que no debe ser. Solo un instante. No, no es. No. Lamentablemente sí está conectada a la electricidad de la computadora. Gracias, Jack, te acabo de recibir. Seguimos adelante. Decíamos entonces que cada vez que en la Torá tenemos un planteo que es sospechoso de ser deductivo, como casi todo planteo en la Torá, generalmente el título ya encierra todo el resto de lo que tenemos que saber. Solo que, como no somos capaces de deducirlo fácilmente, a continuación de estar el conjunto definido por comprensión, pasa a estar definido también por extensión, y se nos enumera todo el sistema de... Se nos enumeran todos los elementos que componen al mismo conjunto que en realidad ya podíamos deducir de su título. Esto mismo es lo que sucede con este verso, y esta es la bendición que bendijo Moshe, el hombre de Elohim, a los hijos de Israel antes de su muerte, antes de la muerte de Moshe, se entiende. Aquí está encerrado todo el resto del mensaje que Moshe quiere enseñarnos acerca de la fundación del mundo y del sentido de la creación, dicho de estos modos. Empieza el verso por decir la palabra Vezot, y esta. La expresión Vezot se escribe con una letra Vav, una letra Zayin, una letra Aleph y una letra Tav, que juntas tienen el valor numérico 414. 414 es un valor numérico del que hemos hablado muchas veces, porque es el valor de la expresión Or Ein Sof, luz del infinito. En tanto y en cuanto esta expresión es también simétrica, porque Or vale 207, luz, y Ein Sof, que quiere decir infinito, también vale 207. Y juntos dan este 414, que es Vezot, y esta. Cuando la Torá entonces está diciendo Vezot, y esta, está queriendo decir la luz del infinito, Or Ein Sof. Aquello que aparece recién en Keter, en la primera de las Sefirot, en la corona. Or Ein Sof, entonces, es el inicio de todo. A continuación de Vezot, de Yesta, sigue diciendo nuestro verso, Habraja asher berach, la bendición que bendijo. Dijimos que el verso dice, y esta es la bendición que bendijo Moshe, etc. La bendición que bendijo, ¿cuál es la bendición que bendijo? Primero teníamos Or Ein Sof, la luz del infinito. La bendición que bendijo, Habraja asher berach, tiene el mismo valor numérico, atención, que los nombres de los cuatro elementos, que es en lo que se desgrana para empezar la luz del infinito, precisamente. La luz del infinito se traduce, da lugar a los cuatro elementos, Esh, Ruach, Maim, Afar, que son fuego, aire, agua y tierra. Y estos cuatro elementos van a ser la base y el fundamento de la creación toda. Toda la creación material está fundada, entonces, en estos cuatro elementos, que son el segundo paso después de Or Ein Sof. El segundo paso después de Vezot, de la luz del infinito. Y a continuación tenemos el tercer paso, que dice, Moshe, el hombre de Elohim,
a los hijos de Israel antes de morir. Esta expresión entera, y vuelvo a repasar muy, muy básicamente todo lo que la precede, primero tenemos entonces Vezot equivale a la luz del infinito. La luz del infinito da lugar a los cuatro elementos que están implícitos en la bendición que bendijo, que equivale a fuego, aire, agua y tierra. Y a continuación, Moshe, el hombre de Elohim, a los hijos de Israel antes de morir, todo esto junto, el tercer paso, una vez que tenemos mundo material, tenemos que lograr explicar las normas por las que se rige el mundo material. Entonces, toda esta expresión que completa el verso tiene valor numérico 2373, igual que un verso del Eclesiastés, del libro de Kohelet, en el capítulo 8, verso 5, que dice lo siguiente, y prestad atención, porque es muy importante que lo comprendamos. Aquí tenemos un fundamento vital inmenso acerca de qué son las reglas que rigen este mundo sobre el que estamos llamados nada menos que a reinar y que cada día debemos desear redimir. Este verso de Kohelet del Eclesiastés dice así, digo en hebreo y traduzco: Shomer mitzvah lo yedá davar ra, ve'et umishpat yedá lev chacham. Dice nuestro verso que aquel que preserva la mitzvah es el mandamiento divino, aquel que preserva y que por consiguiente cumple, da cumplimiento al mandamiento divino, a la mitzvah, lo yedá davar ra, no sabrá de nada malo. No verá nada malo en su vida. De etu mishpat, y la ocasión, o sea, el manejo de cuándo es la ocasión correcta para cada cosa, umishpat, y el juicio, el buen juicio y la discriminación, yedalev hacham, sabrá el corazón sabio. Vamos de vuelta. Shomer mitzvah lo yedada barra. Aquel que cuida la mitzvah, aquel que pone en acción el mandamiento divino, no conocerá nada malo. Y el verbo conocer en hebreo, la da'at, sale de da'at, es el conocimiento vivencial. No verá en su vida ninguna cosa mala. Y no solo ello, sino que el lev chacham, el corazón sabio, conocerá, con el mismo verbo dicho, conocerá vitalmente la ocasión y el juicio. El juicio es la valoración axiológica, la valoración de bien y mal. Y la ocasión es saber cuándo el juicio se posiciona en su oportunidad correcta para cada decisión que debemos tomar. ¿Cuándo es el momento propicio de cada decisión que debemos adoptar y de cada acción que estamos llamados a llevar a cabo? Podemos ahondar un poquito más, pero antes de ahondar un poquito más, limpiemos los términos tan básicos de esta ecuación y vamos a entender primero que nada, lo yedada barra, no conocerá nada malo, es lo que está prometido como consecuencia de preservar en nuestra conducta los mandamientos divinos. Los mandamientos divinos, en su versión completa, son 613, que aparecen en la Torá. En su versión introductoria, vamos a decir, esa versión que está destinada a toda la humanidad, incluso a quien no elige tomar para sí el pacto de Israel, que es una cuestión de elección, decimos entonces que el premio o la retribución, la promesa a cambio de preservar en la acción los mandamientos divinos es el no vernos bajo riesgo de conocer nada malo. De allí nace aquel fundamento y aquella reflexión que hemos compartido en el pasado más de una vez, que dice que la medicina sagrada se funda en el hecho de saber que todo mal físico tiene su origen en un mal espiritual. Porque quien logra cuidar, y vaya que reconozcamos que es muy complicado, que difícilmente exista el hombre que pueda no fallar en absoluto en el cumplimiento de la Torá entera, pero sabiendo eso, por lo pronto, sabemos que
Cada vez que tenemos una dolencia física, hay alguna falla espiritual de la que se nos está advirtiendo y que podemos ocuparnos de remediar el síntoma, que es lo que hace la medicina que llamamos normal de Occidente, y entonces tratamos de curar el cuerpo. Pero en realidad el único modo de, por completo, recibir cura, a ver, mis disculpas, el único modo de recibir cura por completo va a ser siempre únicamente remediar la raíz del mal, y la raíz es siempre espiritual. Vamos nuevamente, estoy entrando mientras tanto en la otra computadora, hice un Restore System, todo el proceso lo cumplimos en este par de minutos y ahora estoy intentando volver a entrar a donde los puedo ver a ustedes. Esperemos que resulte ahora nuevamente. Entonces decimos que aquel que preserva todos los mandamientos no conocerá de nada malo en esta vida. Una cosa se corresponde con la otra. Y al mismo tiempo aquel que no solo cumple con los mandamientos del Creador, sino que tiene un Lev Hajam, alimenta un corazón sabio, un corazón que anhela sabiduría y que por consiguiente la absorbe permanentemente y es fiel a ella, él no solo no conocerá nada malo, sino que conocerá sí la ocasión correcta y propicia para cada cosa y el juicio correcto ante cada ocasión en que debe discriminar entre bien y mal, entre feo y lindo, entre luz y sombra, etc. Ahora sí podemos ahondar, y valga este estudio que vamos a realizar para profundizar un poco más en conjunto en el método con el que habitualmente estudiamos, siguiendo las indicaciones de las herramientas de Kabbalah que Baruch Hashem aprendemos apenas, somos pequeños aprendices de cómo se usan. Y vamos a intentar entender entonces estos cuatro conceptos que tenemos por ley fundamental, cada uno en su profundidad. Los cuatro conceptos son quien preserva, quien cuida la mitzvah, quien cuida el mandamiento, y entonces yedad avarra, y entonces no sabrá de nada malo. El tercero es lev hajam, un corazón sabio, y el cuarto es et umishpat, la ocasión propicia y el juicio que sabrá aquel que tiene un corazón sabio. Espero se esté comprendiendo lo que tratamos de decir, y a partir de ello, digo, si no fuera así, por favor, interrúmpanme con preguntas en el chat por ahora, porque todavía no parece que logremos entrar al canal del que ustedes transmiten. Caramba, ustedes parecen no estar transmitiendo por ningún lado. A ver un segundito. No, extrañamente dice Chevy, te recomiendo que controles, que verifiques, porque dice que el canal Malhut parece no estar en el aire. ¿Sí? Parece decir esto. Bueno, seguimos aunque sea con un poquito de accidentes y ahora vamos a entrar a ahondar. El primer concepto que tenemos que entender es el de Shomer Mitzvah, aquel que preserva el mandamiento, que es aquel que tiene por retribución que no sabrá de nada malo en su vida, en esta vida material. Shomer Mitzvah, el preservador del mandamiento, tiene en hebreo valor numérico 687. 687 es un número sobre el cual hemos retornado también varias veces. Dicho, lo vamos a decir muy, muy, muy rapidito ahora, porque no es momento de ahondar en ello, pero su principal sentido es la suma de los siete nombres del Creador desarrollados, los que llamamos Milui, los siete nombres fundamentales asociados a la meditación interna de las siete sefirot, que conocemos con el nombre de cualidades: Hesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Esos siete nombres que tienen su origen en escribir los nombres de las letras que describen el nombre del Creador, en vez de escribir las letras mismas, y no vamos a entrar en ello ahora, pero que son el fundamento de la meditación íntima de la Sefirot, estos siete nombres sumados dan este 687. O sea, son una defensa fabulosa de aquel que cumple la mitzvah de modo completo. ¿Y de qué modo es que cumple la mitzvah, que cumple el mandamiento de modo completo? Tenemos un precioso indicio en este propio valor numérico, porque 687 equivale
a dos expresiones sumadas. La primera es Tariag, 613, que es el número de las mitzvot, el número total de las mitzvot, de los mandamientos, incluidas en este conjunto que debemos aprender a cumplir. Y en segundo término, la expresión Boi Kalá, ven novia, con que termina nada menos que la canción del Ejado Di, que todos los discípulos de Rosana conocéis y habéis aprendido a querer. Ese canto del Ejado Di, acerca del cual me he comprometido a explicarles, con ayuda de Hashem, en algún momento en que tengamos oportunidad, un desarrollo de las 10 sefirot dentro de este Ejado Di, y con ayuda de Hashem, acaso lo hagamos en un Shabbat que podamos compartir próximamente en Barcelona todos juntos. Este Boi Kalá, que implica ven novia, ven hacia mí la novia, que es, caramba, con las 613 mitzvot, las 613 mitzvot, los 613 mandamientos, son llamados luces. Son las luces con que atraemos a la novia, a la malhut, la enmendamos, la adornamos para llevarla hasta el novio superior que se encuentra allá en lo alto en Binah. Cuando cumplimos las mitzvot, Tariag, las 613, con la intención íntima de estar diciendo Boi Kalá, de estar pidiendo la redención de la malhut, de estar pidiendo que la malhut, que está oscura y aislada y en el exilio, sea nuevamente recibida en lo alto, y de ese modo todo lo que era dos se vuelva uno, y entonces vivamos en un mundo redimido en el que cada uno de nosotros vive su propia redención. Cuando tenemos entonces que 613 se junta con Boi Kalá, es cuando tenemos este verdadero Shomer Mitzvah, este verdadero cuidador del precepto, cuidador del mandamiento divino, que no solo lo cumple en la acción, sino que lo cumple con el anhelo íntimo de estar produciendo la redención de la Malhut, de estar atrayendo la redención al mundo, de estar atrayendo la revelación del Mashiach. Entonces, allí sí tenemos un verdadero Shomer Mitzvah, y ese Shomer Mitzvah está produciendo, está acercando la redención del modo en que decimos recién, no solo aquí abajo en la tierra, también en los cielos, y por consiguiente el 687 de Shomer Mitzvah, de cuidador del mandamiento divino, también equivale a la expresión Shamaim Va'aretz, que es los cielos y la tierra, eso que creó Elohim en el primer día de la creación. Seguimos adelante entonces apenas. Ya entendimos entonces que es un verdadero Shomer Mitzvah. Ese Shomer Mitzvah que preserva el mandamiento, quiere decir que lo convierte en acción el mandamiento divino, pero lo convierte en acción con el anhelo sagrado de estar produciendo redención, de estar completando el ciclo de oscuridad en el mundo y dando lugar a un nuevo ciclo de pura luz en ese séptimo día, séptimo milenio de Shabbat universal, ese tiempo de pura espiritualidad con el que, con ayuda del Creador, seremos premiados muy pronto. A ver, un instante, que acabo de ver un mensaje de Chevy que me dice cómo es probable que sí los pueda ver. Y no lo había notado antes, porque esta máquina que me resta funcionando, Baruch Hashem, que así siga, sucede que no me señala ningún mensaje con sonido. Entonces no me entero. Pero bueno, pareciera ser que estoy entrando a verlos ahora a todos ustedes juntos. O pareciera estar entrando. Entonces, seguimos adelante. Por favor, si hay algo que resulta muy difícil de comprender en lo que digo, por favor decidme tanto en voz alta como en el chat y volvemos atrás a donde haga falta. Tenemos entonces el verdadero cuidador del mandamiento, aquel que se hace cargo de que los mandamientos del Creador se cumplan, se hagan realidad sobre la tierra, y que lo hace con el anhelo verdadero de redención. Acerca de él está dicho, lo yedad avarra, él no sabrá de ningún mal. ¿Y por qué no sabrá de ningún mal?
¿Cómo es que no sabrá de ningún mal? No sabrá de ningún mal tiene en hebreo el valor numérico 591, que equivale a una de las principales cualidades del Creador. Cuando nosotros elevamos nuestras súplicas al Creador, sobre todo en los primeros días del mes de Tishrei, de este mes que se acerca a la culminación, cuando estábamos llegando a Yom Kippur, al día del perdón, al día de la expiación, nosotros nos parábamos y enumerábamos con las manos en alto, enumerábamos ante el Creador las cualidades de Él que añorábamos se posaran sobre nosotros. Esas cualidades que pedimos al Creador que ejerza, que active en su relación hacia nosotros, porque de lo contrario será imposible que consigamos un veredicto correcto, un veredicto adecuado, un veredicto benévolo en el juicio del día del perdón, en el juicio del día de expiación. Y allí le recordábamos al Creador que Él es Kashelich Oz, es difícil de enojarse. A Él le es difícil enojarse. Kashelich Oz, que no se enoja fácilmente, que se enoja, que es muy difícil que se enoje, equivale numéricamente a no sabrá, no conocerá ningún mal. No conocerá ningún mal aquel que está apegado a los mandamientos y que está apegado con el verdadero anhelo de redención, porque estará activando esa facultad del Creador, cuyo valor numérico equivale a Kashelich Oz, a difícil de enojarse. Entonces, aunque uno inevitablemente comete errores, todo el tiempo cometemos errores. No hay un tzadik baaretz, dice el profeta, en tzadik baaretz, asher yaaser rak tov velo yejetá. No hay un tzadik, un verdadero justo en toda la tierra, que haga solo bien y no peque. El mayor tzadik también peca, también se equivoca, también se desvía. Pero hace teshuvá, pide retornar, se arrepiente siempre. Eso es lo que lo convierte verdaderamente en un justo. Su capacidad de arrepentirse, su capacidad de arrepentimiento, de aprendizaje y de no desesperar, su capacidad de volver a la carga una y otra vez con su voluntad de bien y con su voluntad de enmendarse. Entonces, ese tzadik está, por el hecho de que está preservando el mandamiento divino del modo en que lo hace, está despierta sobre él y activa sobre él la cualidad del Creador, que impide que el Creador se enoje con facilidad. Y entonces también los desvíos, también los errores en que este tzadik puede incurrir, de todos modos, no obran en su contra. Son casi como si no los cometiera en absoluto. Y en el momento en que se arrepiente de esos errores, pasan a convertirse en méritos directamente, junto a los méritos que realmente hace. Y en esto estamos entonces con lo yedada barra, con que aquel que es un justo que se apega con anhelo verdadero de redención a los mandamientos divinos, lo yedada barra no sabrá, no conocerá nada malo en su vida, porque estará despertando sobre sí una muralla entre la capacidad del Creador de enojarse y el destino propio. Si el Creador no se enojará con él. Esa cuestión de que el Creador no se enojará con él, lo podemos aún dividir en dos fragmentos y se va a entender aún mejor. Lo yedada barra no conocerá cosa mala, lo podemos descomponer en no conocerá por un lado y cosa mala por otro. Y si lo descomponemos de ese modo, vamos a ver que no conocerá equivale a la expresión en hebreo anile dodi, aquello que estudiamos al inicio del mes de Elul, que decíamos anile dodi, yo soy para mi amado, vedodi li. Y mi amado es para mí. Esa forma perfecta. Y Aní Ledodí es precisamente el clamor de la Malhut, el clamor de la novia cósmica hacia el novio. ¿Y qué dijimos antes? Cuando dijimos Shomer Mitzvah, la cualidad del Shomer Mitzvah, dijimos que equivalía a qué? A Tariag, las 613 mitzvot, más Bo'i Kalá. Desde arriba, el novio está llamando a la novia: ven a mí, novia. Ahora, el otro lado, el correspondiente, Veloye dada barra, y no conocerá ningún mal, no conocerá ni nada malo en su vida, equivale a Anile Dodi, por un lado, yo soy para mi amado, la respuesta de la Malhut, de arriba me llaman, yo soy para ti. De arriba el novio llama, y en retribución la novia dice, yo soy para ti. Sumado a da barra, a cosa mala, que equivale a los tres verbos que estudiamos
si no me equivoco, con vosotros, dos encuentros atrás, en el encuentro correspondiente a Yom Kippur, al Día del Perdón, y dijimos que hay tres verbos, el verbo slag, perdona, el verbo mejal, disculpa, y el verbo kaper, expía. Estos tres juntos vienen a complementar el kashelichos, la dificultad de enojarse que decíamos. Estos tres juntos vienen, los tres verbos se activan sobre el destino de la persona que no conocerá nada malo en su vida por su apego incondicional al Creador, vendrán juntos con el clamor de nosotros desde aquí abajo que decimos, Ani le dodi, yo soy para mi amado, yo me conecto solamente con lo más alto de todo y no quiero intermediarios y no me interesa nada que esté por debajo de la verdad, solo eso quiero. Y he aquí entonces la primera correspondencia, y les recuerdo que lo que estamos estudiando, por si nos hubiéramos perdido, es apenas un recuerdo, dijimos que el verso con que terminábamos la Torá ayer, con que iniciábamos el fin de la Torá, dice Vezot, y esta, que equivale a la luz del infinito en la que todo empieza, Abraha asher berach, la bendición que bendijo, que, ¿cuál es la bendición? El hecho de que esa luz única que proviene del infinito, así como la luz que nosotros conocemos atraviesa un prisma y se parte en siete colores, esta luz se divide en cuatro elementos fundamentales que darán lugar a todo el mundo material, que son el fuego, el aire, el agua y el polvo, la tierra, y que en tercera instancia vamos a tener el resto del verso que dice Moshe, hombre de Elohim, a los hijos de Israel antes de morir, y que esto viene a explicar las reglas que van a regir en ese mundo material que surgió en el paso 2 a partir de la divinidad que conocimos por su luz del infinito en el espacio 1, en la etapa 1. Espero que se entienda lo que estamos diciendo. Y entonces a partir de allí observamos que el modo que se nos presta para estudiar esas reglas que rigen el cosmos todo está en este verso del Eclesiastés que equivale a toda la expresión que leímos, Moisés, hombre de Elohim, a los hijos de Israel antes de morir, y el verso que dice entonces, todo entero, Shomer Mitzvah, lo yedad avarra, el que cuida, el que preserva, la Mitzvah, el mandamiento divino, y ya dijimos de qué manera, no sabrá, no conocerá ningún mal en su vida material, ve etu mishpat yedalev hacham, y el corazón sabio conocerá la oportunidad propicia y el juicio correcto. Entonces hemos aprendido primero la primera parte, Shomer Mitzvah lo yedad avarra, hemos aprendido que el que preserva la mitzvah del modo correcto, el que se apega a los mandamientos del Creador con el anhelo íntimo de estar siendo la Malhut acá abajo, este mundo denso que clama por redención, entonces lo hace cumpliendo las 613 mandamientos, encendiendo las 613 luces, o todas las luces que a él le toca encender, y llama a la Malhut a ser redimida, ese entonces se va a encontrar con que Kashelich Oz, con que el Creador no se enoja por todo aquello en lo que él pueda errar. Y hemos aprendido de qué modo sucede ello. Tenemos un último indicio en esto mismo, en el hecho de que este 687, este Shomer Mitzvah, este que preserva el mandamiento, también equivale al verso de los Salmos 86.3 que dice concédeme, Hashem, concédeme amo, que eleja ekra kol hayom, porque a ti clamaré todo el día, y todo el día estoy clamando en acciones, no en palabras. Son esas acciones de fidelidad a los mandamientos divinos que yo llevo a cabo con el anhelo íntimo de redención, entonces me dan la cualidad suprema de quien tiene permiso de cerrar el enojo del Creador y que el enojo del Creador no se pose sobre sí. Pero la segunda parte del verso que nos está explicando cómo funciona esto, o sea, aquí en esta primera parte ya tenemos claro. Sabemos que si nos apegamos a esto, tenemos esto. Y esas leyes son las que deberemos investigar luego a través del mapa de las Sefirot para comprender cómo actúan. La segunda parte del verso entonces dice Ve tu mishpat yedalev hacham, que el corazón sabio conocerá la oportunidad y el juicio. Cuando llegamos aquí,
vamos a encontrarnos con que Lev Jajam, el corazón sabio, tiene valor numérico 100. 100 es una totalidad, porque tenemos un mapa de 10 sefirot que, como vamos a estudiar luego, cada una de las 10 se compone de 10 a su propia vez. Y por consiguiente, el mapa entero vale 100. Lev Jajam, el corazón sabio, entonces, es la completitud de la sefirot, y por consiguiente es el valor numérico de la palabra Keilim. Miren qué maravilloso. Keilim son herramientas o recipientes. ¿Qué Keilim, qué herramientas o recipientes, de qué estamos hablando? La Kabbalah nos enseña que tenemos luces. Hay una dialéctica entre luces y recipientes. Luces, que se dice en hebreo orot, que nos son dadas desde lo alto para trabajar con ellas, para trabajarlas. Orot no por casualidad tiene el valor numérico de la cantidad de mitzvot, de 613. Las luces son los 613 mandamientos, las 613 conexiones y desconexiones que tenemos capacidad de obrar con nuestra vida. Esas luces, ¿a través de qué discurren? A través de recipientes o de herramientas que utilizamos para encauzar las luces hacia donde deben estar para obrar el efecto deseado. Esas herramientas se llaman en hebreo kelim. Se escribe con una kaf, una lamed, una yud y una mem. Esos kelim tienen entonces el valor numérico 100, porque las kelim son las sefirot. Y esos 100 no son otra cosa que las 10 sefirot, que incluyen 10 sefirot cada una dentro de sí. El mapa completo preparado entonces para recibir a las luces, para recibir a las luces que somos capaces de nosotros de encender con nuestras acciones, y esas luces dirigirlas hasta la Malhut, hasta enmendar el punto más oscuro de la creación y elevarlo en una enmienda completa. Por favor, Javerim, si no se entendiere algo de lo que estoy diciendo, ustedes tienen la luz apagada, básicamente, si yo no puedo ver si los rostros están demasiado perplejos o no, pero pido por favor que si tienen dudas, me interrumpáis de alguna manera, fundamentalmente por chat, porque si me habláis en voz alta, empalman ambos audios, el de las dos computadoras, y paso a estar en problemas. Bueno, pero aparte de darme luz, no, pero luz devuelve, yo la luz es para saludaros de vuelta. Pero por favor, si alguien quiere que yo vuelva hacia atrás o me explique mejor algún punto que no quedó en claro, por favor decírmelo. Con permiso, voy a compartir con vosotros un poco de agua entonces, y seguimos adelante tras preguntas si las hubiera. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nihyah B'Dvaro. ¿Alguien está por querer preguntar? Caramba, intento escuchar pero no puedo, así que en todo caso tradúceme la pregunta por escrito. Ah, bueno. Ajá. Pide Rosana que explique mejor lo de las luces. Bueno, a ver. Rap, todo va fabulosamente. Lo están entendiendo. No te preocupes. Baruch Hashem, lo celebro de corazón. Esto habla de la calidad de discípulos que tú sabes preparar, y de la calidad de educación que has sabido darles, y de la que yo también me enorgullezco. Gracias, Rosana. Gracias de vuelta por la confianza que depositas en mí para este estudio que compartimos. Seguimos entonces adelante, y fijaos qué maravilla, porque dijimos que en la primer parte de nuestro verso, que explica las reglas que rigen sobre este mundo, la verdad es que yo soy un cero al lado tuyo.
Baruch Hashem, somos un equipo. No hay modo de que puedas ser un cero al lado mío si Baruch Hashem has preparado y guías del modo en que lo haces a todos los Javerín fieles que nos acompañan. Me siento muy feliz de ser equipo junto contigo. Y muy honrado de ello también. En la primera parte entonces de este verso nuestro, que explica las reglas que rigen este mundo, aprendimos acerca del cumplimiento, acerca de la realización de los mandamientos del Creador en tanto herramientas para encender luces. Esta es la clave. Lo que llamamos mandamientos, los que están muy lejos y no entienden nada y creen que puede ser llamado dogma, los mandamientos que la Torá pone como fórmulas para que realicemos cuanto hacemos en esta vida, son herramientas para encender luces. Ahora, la segunda parte de nuestro verso viene a hablar de las herramientas, los recipientes, los conductos, que son las sefirot precisamente, a cuyo través van a discurrir estas luces. ¿Por dónde vamos a conducir las luces en el circuito que tenemos que construir para que lleguen en caudal exactamente cada luz a donde debe estar, para completar la enmienda de la Malhut, para completar la enmienda de nuestro mundo, para completar la enmienda y la rectificación de nuestras vidas y de nuestra alma? Entonces, no nos va a asombrar que este Lev Hajam, este corazón sabio, que dijimos que equivale a estas 100 herramientas, 10 sefirot, 10 veces, ¿qué es lo que se dice acerca de él? Ve'et u'mishpat yedá, y sabrá, conocerá, tanto la ocasión como el juicio. Y este ve'et u'mishpat yedá, que es lo que le pasa a los 100 keilim, a las 100 herramientas, a los 100 recipientes, tiene valor numérico 995, que equivale al verso de los teilim, de los salmos, que dice Yera'e el abadeja po'aleja ve'ahadarja al bnehem. Será visto, estará a la vista de tus siervos, o sea, de quienes se someten ante ti, po'aleja, tu verbo, tu acción, ve'ahadarja, y tu belleza, al bnehem, sobre sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que realmente enciende las luces y enmienda de modo adecuado los recipientes para esas luces, y logra encauzar las luces dentro de los caudales correctos para completar el árbol de la vida, que eso es el árbol de las sefirot enteras, en su propia vida, para enmendar su porción de la creación, está incluido en la promesa, ya no sólo de que el Creador no se va a enojar con él, como dijimos en la primera instancia, y de que el Creador va a activar sobre él el perdón, la disculpa y la expiación. Ahora dimos un paso más adelante, porque no solo enmendamos las luces, también enmendamos los recipientes de las luces, que no es un tema menor. Ahora que enmendamos todo, entonces tenemos Yera'el abadeja po'aleja behadarja al bnehem. Estará a la vista de tus siervos, de nosotros, los que hacemos esto de lo que estábamos hablando, po'aleja, tu verbo y tu acción. O sea, estará disponible para nosotros la comprensión de la acción del Creador. Y no solo eso, sino que también podremos activar de modo pristino y transparente. Nosotros hacemos aquí abajo, y como tenemos las luces todas encendidas, y los conductos de luz hacia abajo y hacia arriba, perfectamente armónicos y funcionando bien, sin esclerosis de ningún tipo, sin nada que esté ahogado, todo funciona a la maravilla. Entonces llegamos al punto en que está a nuestra vista, y si está a nuestra vista, está disponible para nuestra interacción el verbo y la acción del Creador. Y no solo eso, sino que por mérito de que yo puedo interactuar con la acción del Creador, porque pasa a estar a mi vista, y sabemos que la vista incide. La vista incide en lo visto. Hemos estudiado acerca de esto tiempo atrás. Si la memoria no me falla, fue uno de los temas en el seminario que hicimos junto con Chaim Frim. El porqué, en definitiva, de la cuestión del pudor. Y la pudor no solo, el pudor no solo en quien se muestra, sino también el pudor de ojos de quien mira.
Porque con la mirada yo incido en aquello que veo. Entonces me está prometiendo acá la Torá que si yo realmente rectifico las luces por medio de apegarme a cada mandamiento que debo apegarme a ver qué está diciendo con sus gestos Emiliano, con esa sonrisa preciosa. Si yo logro apegarme a ello y también, aparte de rectificar las luces, rectifico los recipientes, voy a poder activar con mi mirada la acción y el verbo del Creador, si mi mirada es suficientemente sagrada. A ver, ¿qué me queréis decir por allí? Y como mi mirada va a ser suficientemente sagrada y yo voy a poder activar e interactuar con la acción del Creador, se dice también el premio siguiente, la retribución extra, Vehadarja al Bnehem, que la belleza, el esplendor del Creador va a estar a la vista de mi descendencia. Dime, Javier. Por favor. Mi querido amigo Emiliano siempre me llama al orden. Y yo prometí que ese iba a ser el tema fundamental de hoy. Solo que justo en este instante, la verdad, al entrar en el minuto 59 de nuestra grabación, puedo decir que en principio puedo dar por culminado el prólogo de lo que queríamos hablar. Pero ahora vamos a entrar aquí y vamos a dedicar un rato a desarrollar a partir de lo que estudiamos. Me parece que era absolutamente fundamental y acá vamos a entender bien y gracias por llamarme al orden. Era fundamental entender que en esa espiral ascendente que tenemos en la lectura de la Torá, justo lo que leemos en la Torá y lo que aprendemos en la Torá y por consiguiente en la Kabbalah, antes de entrar en las 10 pronunciaciones del Creador en el Génesis, que son la fundación de cada una de las 10 sefirot y por eso son 10. Lo que se nos enseña justo antes de eso, que es el final de la Torá, es que en un inicio hay solamente luz infinita. Luego en el mundo material hay cuatro elementos que dan lugar a toda la creación material. Y luego de ello están los principios que en definitiva son éticos, que rigen a toda conciencia y rigen a todo hombre para que podamos hacer el trabajo de las sefirot que nos corresponde a nosotros. Y de eso hemos hablado hasta ahora, en este rato que ha transcurrido, porque es muy importante que cuando hablamos de la Sefirot, no hablemos precisamente de algo completamente abstracto e incomprensible. Porque si hablamos de algo abstracto e incomprensible, no hay respuesta para el dónde. Y no hay respuesta para el cómo las podemos ver. Pasa a ser algo relegado al mundo de lo abstracto, y de lo abstracto a veces puede llegar a querer decir, Hashem nos libre de ello, también de lo inútil. En cambio, ahora que sabemos cómo funciona esta primer pirámide, sabemos que de lo infinito se produce lo finito, que quiere decir que de lo uno se produce lo múltiple, y que eso múltiple tiene reglas, y acabamos de aprender muy sucintamente cuál es el fundamento de todas esas reglas, podemos mudarnos a lo último que leímos ayer en todas las sinagogas, que lo vamos a leer nuevamente mañana y nuevamente en Shabbat, este sábado, que es el primer capítulo de Bereshit, el primer capítulo del Génesis. Es sabido que el relato de la creación, el relato fundamental de la creación, que está en el primer capítulo del Génesis, hay 10 pronunciaciones. 10 veces dice, y dijo Dios, o en realidad, y dijo Elohim, y a partir de cada y dijo, se da un nuevo avance en la creación. Esto lo sabemos. 10 veces que dice esto, significa que
De 10 pronunciaciones se creó el mundo, se creó toda la realidad de la creación. Y estas 10 pronunciaciones son la generación de cada una de las 10 sefirot. Entonces vamos a empezar por hacer un recorrido muy básico, diciendo el nombre y características fundamentales de cada una de las 10 sefirot. Y a continuación vamos a empezar a entender cómo ellas se desprenden. La creación misma de las sefirot se desprende del relato bíblico del Génesis. Doy por sentado que no vamos a poder terminar hoy con ese tema, pero vamos a poder al menos comenzarlo, presentarlo y introducirnos en el estudio de las sefirot de un modo que lo podamos sentir, que lo podamos vivenciar, que nos sea cercano. Aprovecho a deciros entre paréntesis que cuando espero que menos de media hora después de que hayamos terminado nuestro shiur, con ayuda de Hashem, ya va a estar la grabación en borrador en el sitio web de Oxy, adentro de Duplanet. La versión sin editar, la versión editada siempre llega a tomar hasta un día entero hasta que sube, pero la versión sin editar, así como nos hemos encontrado ahora, con ayuda de Hashem, va a estar lista pocos minutos después. En el mismo mensaje en que voy a poner esta lección, en el foro de lecciones, en el foro de estudios del web de Oxy, voy a agregar un par de textos que me parece que es muy importante que todos leáis para contextualizar en la vida real lo que estamos hablando. Y estos textos traen, no son textos míos, uno es de un rabino muy famoso y otro es nada menos que de Umberto Eco, adentro de su libro El péndulo de Foucault. Traen ejemplos muy bonitos de cómo podemos entender las 10 sefirot aplicadas a dos temas distintos. Y luego agregaré más por el estilo. Uno explica cómo entender las 10 sefirot en relación con un proyecto de construcción. En ese proyecto de construcción, ¿qué rol desempeña cada sefirá? El otro explica cómo se puede entender las 10 sefirot en el funcionamiento de un automóvil. Y está hecho de modo muy ingenioso y, aunque no sea un texto iniciático, es un texto que permite acercarnos al concepto de sefirot. Ahora bien, aprendimos, dice el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, empieza explicando que el Creador emanó 10 sefirot blima. 10, sabemos lo que es. Sefirot es el plural de sefirá. Y sefirá, en traducción literal, vendría a ser una esfera. Es más, la palabra esfera, española, latina, griega previamente, tiene su origen en la sefirá hebrea. La sefirá hebrea, que traducimos por esfera en realidad, es un concepto profundo y multifacético, porque sale de la raíz sefer, que quiere decir libro, y sale de la raíz sfará, que quiere decir cifra. Y sale de la raíz sipur, que quiere decir relato. Y la sefirá, de alguna manera, es todas estas cosas a una vez. La sefirá es la conexión. Sabemos que en el inicio del relato bíblico, tal como lo enseña el Arizal, tal como lo enseña la Kabbalah, y no tengo duda de que la profesora Rosana lo ha transmitido muy bien en sus cursos de introducción, en el principio todo eso, todo era esa Or Ein Sof, ese 414, esa luz del infinito, y no había lugar para nada más. Y de vuelta estamos hablando en términos figurativos, porque no somos capaces de imaginar, ni de explicarnos, ni de traducir al lenguaje articulado qué quiere decir que todo era luz de infinito y no había lugar para nada más. Y que entonces el Creador, por voluntad de hacer bien, por voluntad de impartir bien, y para dar bien, para hacer bien, hay que tener a quién, decidió, y también decidió, está dicho en nuestros términos, no en términos del Creador, ¿verdad? Pero decidió, me acabo de dar cuenta que aparezco casi todo el tiempo hablando hacia el costado y pido disculpas, pero yo os venía mirando a vosotros, ahora otra vez se apagó la computadora en que os estaba viendo. Os pido disculpas, así que estoy de vuelta disponible solamente en el chat. Que Hashem nos. Sí. Que Hashem nos brinde pronta curación para esta computadora, porque sin ella no tenemos manera de editar video. Que Hashem nos ayude en esto. Decíamos entonces, perdón,
que les pido disculpas también por la distracción. Que teníamos, la verdad, me perdí exactamente de qué es lo que os estaba diciendo. Tú me estás... Ah, no, no, está bien. Yo interrumpí para decir que miraba para el costado e inverosímilmente justo en ese mismo instante se apagó la computadora. Estamos diciendo entonces, a ver, salvo que tú me quieras hacer acordar, no me quieres hacer acordar, entonces yo vuelvo a donde debía estar. Entonces, que tenemos todo en un inicio luz de infinito, y el creador entonces, Kvyakhol, como si fuera posible, se retira en ese todo, desde el centro del todo, se retira dejando un espacio vacío, en el que resta de todos modos no un vacío completo, sino que en ese vacío hay lo que llamamos un reshimu, un rastro, una impresión, como si fuera un molde cóncavo de esa luz de infinito de Akadosh Baruj Hu. Y entonces Akadosh Baruj Hu extiende una línea de luz desde la luz de infinito hasta el punto central este del vacío. Y a partir de allí tenemos que empezar a entender, primero que nada, esta línea. Esta línea llamada Kav Hamidah es la línea de medida. Y en esta línea están fundadas todos los sistemas de medidas que aprendemos en la Torá y que aprendemos en la Kabbalah. Y a partir de esta línea es que vamos a aprender en un trabajo matemático profundo desde la Kabbalah lo que se llama la proporción áurea y luego lo que llamamos en matemáticas la serie de números de Fibonacci, que son una serie que genera la proporción áurea y todos cuyos números los encontramos en todos los elementos de la creación permanentemente por doquier, etcétera, etcétera. Ahora, para conectar el mundo que es todo luz, el mundo superior, con el mundo inferior, hay un mapa que rige tanto en los mundos superiores como en los mundos inferiores, porque como es arriba, es abajo, y rinden en los cuatro niveles de mundo, que son Atzilut, emanación, y Briá, creación, y Etzirá, formación, hacia acción. Y este sistema por el cual discurre la luz lleva el nombre de 10 sefirot, que son estas 10 esferas, que son cifras, que son libros, que son todos los otros conceptos asociados. Y por allí empieza también el Zohar HaKadosh, el otro gran pilar de la Kabbalah, diciendo que todo fue creado con sefer, libro, sfar, cifra, y sipur, narración. Y sobre esa base, que son los tres términos que comparten raíz con sefirá, es cuando puede finalmente discurrir la luz completamente. Allí tenemos las herramientas y tenemos también los canales de la luz y los recipientes. Lamento, Chevy, que parece que esta máquina no quiere volver a prender por algún tipo de razón. No sé muy bien qué estará en mis manos hacer luego. El caso es que, bueno, con ayuda de Hashem, la grabación sin editar del Shiur va a ser puesta en línea inmediatamente, pero la grabación editada depende de que funcione una computadora con Windows. De modo que no sé cuándo esto pueda ocurrir. Seguimos adelante un poquito más, si vosotros me toleráis unos minutos más. Y entonces sí vamos a hacer lo prometido. Vamos a mencionar las 10 sefirot de modo muy, muy básico. Y a partir de allí, con ayuda de Hashem, vamos a estar listos para entender cómo surgen estas 10 sefirot en el relato del Génesis, en el relato de Bereshit. Las 10 sefirot son así. La primera lleva el nombre de Keter. Keter significa literalmente corona. Y este Keter corona consta de tres conceptos, o de tres móviles, o de tres fundamentos. El primero se llama Emuná, que traducimos literalmente por fe, pero como hemos dicho ya en más de una ocasión, es una fe que tiene que ver con Ne'emanut, que sale de la misma raíz y significa fidelidad. Al fin y al cabo, la palabra fe también sale de fidelitas en latín. Entonces, el primer fundamento dentro del Keter es una corona de tres picos, digamos. El primer pico es Emuná, que es la fe y la fidelidad. Y la omanut, que también sale de la misma raíz, que es el hacer arte, la acción de arte, la acción creativa.
El segundo es razón, es la voluntad, el deseo de hacer, el deseo de dar. El tercero es taanug, el deleite, porque si no hubiera deleite, no habría voluntad, y no hay voluntad si previamente no hay una fe en que aquello que yo voy a querer es posible. Yo empiezo por creer que es posible, y entonces tengo emuná. Continúo entonces por desear lo que sé posible, y entonces tengo razón, tengo voluntad de, y tengo voluntad de caminando hacia el taanug, hacia el deleite completo, hacia el deleite pleno, y el deleite se da en la unión de todo lo que está separado para volver al uno aboriginal y volver a enmendar los números, volver a enmendar, perdón, los mundos y las sefirot y las luces del modo en que hablábamos. Chevy me dice cosas muy graciosas, porque no sabe todo lo que se puede llegar a perder en esta pobre computadora si formateo así de una el disco, pero ya vamos a llegar allí. No importa. Seguimos adelante entonces. Keter entonces es la corona de la cual emana esta Or Ein Sof, la luz del infinito inicial, que viene del nada, viene de la nada para convertirse en lo que hay, aquello de creación ex nihilo, la creación que viene de la nada, de lo ignoto. Ahí podríamos hablar, y seguramente con tiempo lo vamos a hacer, largas horas acerca de Keter, no es el momento. Valga como introducción que se representa en Keter lo que llamamos Or Ein Sof, la luz del infinito, en esa sefirá que solamente podemos ver desde abajo, o que podemos intuir desde abajo. Porque el orden de la sefirot, como vamos a estudiar luego, son 10 sefirot que son distintas vistas desde arriba o desde abajo. Vistas desde arriba empiezan en Keter, pero en realidad desde abajo nosotros no somos capaces de advertir Keter. Entonces, cuando miramos desde abajo, en vez de Keter, encima de Jojmá y Biná, tenemos como producto de Jojmá y de Biná una sefirá nueva que se llama Da'at, que es el conocimiento vivencial. Pero ya vamos a llegar allí. La primera entonces se llama Keter, y es la corona, esa corona superior que consta de estos tres elementos fundamentales, que gracias a estos tres elementos fundamentales, a la fe, que es a su vez el arte de hacer, y que es la fidelidad de la cual sale la voluntad, y la voluntad de la que sale, de la que va, que tiende al deleite, que tiende a lograr el deleite. Estos tres elementos fundamentales son los que van a dar lugar a todo lo que sigue. Y por consiguiente, tras el Keter, vamos a encontrarnos con la Jojmá. La palabra Jojmá en hebreo quiere decir sabiduría. Y se representa, así como el Keter se representa por encima de la cabeza, la expresión Jojmá, la sefirá de Jojmá segunda, se representa en el hemisferio cerebral derecho. Y el hemisferio cerebral derecho es esencialmente analógico. Analógico quiere decir que define los conjuntos por comprensión. Esto viene a significar que el hemisferio cerebral derecho, la Jojmá, va a decir los números naturales. Y nosotros ya sabemos implícitamente que se refiere a todos los números que empiezan en 1 y a partir de ello se le suma 1 indefinidamente. O sea que todo n que es igual a 1 más cualquier otro n que a su vez sea derivable de la sucesión de 1 más 1 más 1 más 1 más 1, siempre va a estar dentro de este conjunto. Y yo no necesito mencionar todos los números del conjunto de números naturales para saber todos los números que están dentro. Ya sé de plano, ya sé de antemano que 1.610.413 forma parte de este conjunto y no necesité contar hasta allí. Y 1.600.000, no, lo que sea, uno más que lo que dije antes, también forma parte de ello y no necesito contar uno por uno hasta allí. Ahora, Binah, que viene después, sí necesita contar porque va a definir los conjuntos por extensión. Binah quiere saber qué es todo lo que está dentro. Binah es el hemisferio cerebral izquierdo y es analítico. Y necesita conocer los ladrillos de que dispone para construir. Por eso decimos que la palabra Jojmá, que se escribe con Het, Kaf, Mem, Hei, y las mismas letras Het, Mem,
Het, Haf, perdón, Mem, Hey, escriben también la expresión Koach Ma. Koach Ma es potencia de qué. ¿Potencia de qué? Es la potencia de la sustancia, la potencia de lo que puede llegar a ser. En Jojmá está todo en potencia, ya está todo dentro, pero no está extendido. Hay un núcleo, hay una esencia masculina, que, porque Jojmá es esencialmente el polo masculino de la creación, hay una esencia masculina que debe volcarse, porque es todo potencia encerrada en un nivel de concentración absoluto, que el polo masculino depositará en el foro femenino, en la Binah, y entonces Binah son las mismas letras de Bnia. Bnia es construcción. Por eso es que nosotros le damos la concentración absoluta, viniendo del hemisferio de derecho, y se propaga de pronto en una lista de todos los ladrillos que hay para la construcción de Binah, del sistema analítico con el que vamos a empezar a construir. Y Binah entonces va a enumerar hacia abajo en el árbol las siete sefirot que le siguen y las va a parir. Literalmente las va a parir. Van a ser engendros de Binah producidos con la acción constructiva de Binah, analítica y constructiva de Binah, a partir de lo que Binah recibe de Jojmá. Espero que se entienda correctamente, una vez más, lo que estoy intentando explicar. Entonces, tenemos los dos hemisferios cerebrales y tenemos, en el caso en que miremos desde abajo, esta suerte de sefirá alterna que llamamos con el nombre de Da'at. A ver, perdón. Bien, entonces me dice Chevy que hay que empezar a ir terminando para dar lugar a preguntas. Voy a completar entonces una enumeración muy rápida para no dejar una frase por la mitad, digamos. Y vamos a dar lugar a preguntas y continuaremos entonces con las 10 pronunciaciones de Bereshit en nuestro próximo encuentro con ayuda de Hashem. Decimos entonces que tenemos Da'at, que es el conocimiento vital, que nace de la conjunción armónica de Jojmá y de Binah, de la sabiduría y el entendimiento, cuando se juntan y de modo armónico y correcto toman poder, toman control del sistema nervioso, o sea, del resto del árbol sefirótico, y por consiguiente hacen que la sabiduría verdadera y el entendimiento verdadero sean quienes gobiernan la acción en el mundo de la acción, aquí abajo. Y por consiguiente vamos a estar actuando del modo en que decíamos hace un rato. Vamos a ser el Shomer Mitzvah, aquel que preserva los preceptos, los mandamientos divinos, aquel que tiene encendidas todas las luces correctas en los recipientes correctos también, y vamos a ser completos. Eso es en Da'at verdaderamente. Luego vienen, tras estas tres primeras sefirot, sea las tres estas o las tres estas, ahí vienen las siete sefirot restantes, que son conocidas con el nombre de Midot. Midot quiere decir tanto medidas, y medidas se refiere a la línea de la que hablábamos hace unos minutos, que se utiliza para medir, o cualidades. Y dicho muy rápidamente, para concluir esta introducción inicial, las cualidades son, en el brazo derecho, Hesed, la piedad, bondad, entrega, voluntad de dar; Geburá, en el brazo izquierdo. Cuando digo en el brazo izquierdo, me estoy refiriendo a la imagen del hombre prototípico, que es la imagen paradigmática del creador y del mundo. Es la imagen que es a la que se refiere la Torá, que se refiere el relato de la creación, cuando dice que de acuerdo a la forma, de acuerdo a la imagen de Elohim, fue creado el hombre. De acuerdo a lo más alto que pueda ser tomado por paradigma, esa es la forma que se manifiesta en la forma del cuerpo humano también. Entonces tenemos Geburá, que es el rigor, es la fuerza y es el juicio, y es la capacidad de recibir, o es la disciplina del Gesed, lo que da medida correcta también al Gesed. Entonces esto está en Geburá. Luego tenemos Tiferet. Tiferet es la belleza, es el esplendor, es la armonía y es el estado de salud que se encuentra como producto armónico, como producto de la armonía entre Hesed y Geburá en el plexo solar. Luego tenemos Netzach, que se traduce por victoria y por eternidad, y es por consiguiente también la victoria sobre el tiempo. Y es la primera sefirá de acción,
Porque las primeras tres sefirot, como decíamos, son sefirot de pensamiento. Las segundas tres sefirot están en el plano de la actitud y de la emoción. El tercer grupo de cuatro sefirot, que son Netzach, Hod, Yesod y Malchut, están en el plano de la acción. No es necesario que les diga que esta división 3-3-4 también es paralela a las tres etapas de la pirámide que vimos hace un rato. Or Ein Sof en Vezot, ¿se acuerdan? Y esta, que dijimos que es la luz del infinito. Habrajá Asher Berach, la bendición que bendijo, que equivale a los cuatro elementos. Y Moshe et Bnei Israel lifnei moto, Moshe Isha Elohim et Bnei Israel lifnei moto, Moshe, hombre de Elohim, a los hijos de Israel antes de morir, que dijimos que equivale a todas las normas que rigen en este mundo. Las normas son la acción, y esa acción está en estas cuatro sefirot últimas. Netzach, la victoria en la pierna derecha, y la victoria, la eternidad, la capacidad de levantarse sobre el tiempo, levantarse en el tiempo, y cuando estamos insertados en el tiempo es cuando verdaderamente actuamos. Hod, que es el agradecimiento, y es la reverberación, y es el reflejo, y es el reflujo de lo que recibimos en reflexión hacia lo alto. Devolvemos, retribuimos a Kadosh Baruj Hu, enviamos nuestras aguas femeninas, como hemos dicho algunas veces, para volver a merecer las aguas masculinas, que serán remitidas desde Jojmá, en el mundo de Tzilut, en el mundo de la emanación hacia nosotros. Y luego de Netzach y Hod, que son las dos piernas, viene Yesod, que es el fundamento. Viene a ser la gran batería y canal de distribución, el gran sistema de distribución de energías, y por consiguiente en el cuerpo humano se encuentra alojado en el órgano sexual. Y a partir de allí, por fin Malhut, que no tiene lugar en el cuerpo, así como Keter arriba del todo no tiene lugar en el cuerpo, porque está por encima de él, Malhut se ubica en el cuerpo humano entre los pies, y es el reinado, es el producto de todos los demás, y no tiene luz propia. No es recipiente en sí misma de luz, que pueda conducir luz a ningún otro lado, sino que recibe la luz tal como hayamos podido rectificarla y enmendarla a lo largo de su discurso por el cauce de las sefirot previas, por las medidas, por las midot de las seis sefirot anteriores a la Malhut, Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, que son las que van a dar la medida correcta de cada forma de la luz que depositamos donde la depositamos. Y así llegamos entonces a la Malhut, que es lo que estamos tras enmendar. Llegamos a intentar enmendar este mundo nuestro en los detalles más nimios de nuestra propia actividad de cada día y del pensamiento. Y es para ello que estudiamos el significado de las sefirot, y estudiamos qué son y cómo son y dónde se encuentran, y estudiamos que 10 dedos tenemos por las 10 sefirot, y cómo se llaman las fracciones de dedo a los costados de cada articulación, se me fue el nombre de la cabeza, prakim en hebreo, capítulos. O sea, digamos, en el pulgar tenemos una articulación y entonces tenemos dos partes, y en los otros cuatro dedos tenemos en cada uno dos articulaciones y por consiguiente tres partes. Así que tenemos en cada mano en total 14 fragmentos, y 14 es la palabra falanges. Gracias, Chevy. Tenemos en cada mano 14 falanges. Y 14 es precisamente el número de la palabra Yad, Yud Dalet, mano. Y a su vez, tenemos 5 dedos de cada lado, en total 10. Son, gracias Rosana, son... El problema es que estos temas uno los piensa en hebreo. Yo los estudio en el idioma sagrado de la Torah y los pienso. Entonces, cuando estoy hablándolos en español, estoy traduciendo. Y a veces se me pierde alguna palabra. Tenemos entonces 14 falanges, y 14 falanges juntas son 28. 28 es el valor de la palabra koach, kafhet, que es poder, potencia. ¿Y dónde está esa potencia? Está en los 10 dedos, que son las 10 sefirot. Entiéndase de qué estamos hablando, y quien quiera profundizar en su propia meditación y entender que la potencia, que es 28, es lo que está, es la sustancia misma de las sefirot, que son 10, y que esos son las 28 falanges en los 10 dedos. Con ayuda de Hashem, vamos, primero os dejo este pequeño tema de meditación, y prometo continuar con ayuda de Hashem
el tema en que nos encontramos y vamos a seguir desmenuzando juntos. Yo agradezco a Rosana y a todos los Javerim que están ahí, pido disculpas por los accidentes que venimos teniendo de por medio y les pido a todos vosotros que pongáis fuerza en que haya alguien cercano capaz de ayudarnos a arreglar la otra computadora para poder seguir trabajando y produciendo materiales juntos y por lo pronto para poder editar este video y agregarle las aclaraciones que vaya que corresponden en el medio, etc. Y la verdad yo también estoy anhelando encontrarme con vosotros en los primeros días de diciembre con ayuda de Hashem y espero que vamos a estar programando que vamos a estar programando juntos un próximo encuentro con mucha, mucha vida para diciembre. Yo te pido, por favor, me está, para quienes vean la grabación luego, Chevy me está diciendo que me vais a cantar Lejado Di y que yo me lo pierdo, de modo que os pido, por favor, Chevy, transmítelo por el canal Malhut y grábalo especialmente en el canal Malhut, así luego podemos adjuntarlo a este video y adjuntarlo como elemento distintivo de nuestro estudio en conjunto. Lo que pasa es que si abro ese, me estoy yendo de este canal y este canal ahora va a querer producir la grabación. Es muy arriesgado. Pero por favor, grábalo en el canal Malhut y después habrá sido como haberlo visto en directo y será con mucho amor que lo recibiré. Javerim, entonces, les agradezco a todos de corazón una vez más vuestra presencia, el darme la oportunidad de que Hashem me revele o me dé permiso de revelar en el estudio pequeñas porciones de esa verdad que todos anhelamos por voluntad de dárosla a vosotros, por vuestro propio anhelo de saber, y yo soy solamente un pequeño conducto en el medio, que pide a Hashem cada día estar aprendiendo y transmitiendo de modo leal y de ningún modo inducir a nadie a error. Nuevamente mi brajá para todos vosotros entonces, y con muchísimo amor estoy aquí con ustedes, y soy inmensamente feliz por ello. A ver, Chevy, si tienes problemas para grabar, por favor, graba con el celular de Emiliano, por ejemplo, o con algún celular que sea capaz de grabar, y eso luego lo puedes subir al web también el video. Vaya que yo os quiero mucho también a todos ustedes. Gracias por decirlo. Javerim, entonces, si estáis de acuerdo, nos vamos despidiendo por este medio, por el día de hoy, y suspendo la transmisión de este lado, y quedo dentro de 3 minutos, si Dios quiere, a vuestra disposición. Muchas gracias por los aplausos. Los aplausos son compartidos, los aplausos son para todos y cada uno de vosotros que estáis allí conmigo estudiando juntos. Javerim, en 3 minutos más entonces voy a estar otra vez disponible en el chat, mientras voy preparando ya para que la grabación de todo lo que acabamos de compartir, sin editar aún, quede a disposición de todos de Ezrat Hashem dentro de el web de la Oxy y de nuestros canales de televisión sagrada con ayuda de Hashem. Javerim, un abrazo muy muy grande para todos y mi brajá, mi bendición para todos y cada uno y para todos a quienes ustedes aman. Shalom, shalom.